público normalmente relaciona la salsa, la música festiva, la música para bailar, la relaciona con el trago, diversión, es más allá, hasta donde los límites, no que soy, no hay límites. Sin embargo, yo creo que tú eres una persona bien, en eso nos parecemos mucho, además, equilibrada, que le hacen incluso cuidar tu cuerpo, tu salud mucho. Bueno, para que haya desequilibrio, tiene que haber un equilibrio. Para que haya orden o desorden, tiene que haber un orden. Yo practico budismo zen hace 5 años, ¿no? Y me voy a estar bien. Y todavía también hace 21 años, que me va así para los Instagram. La lechuga corta, óyeme. Pero sí, me cuido y no lo sé. Bastante. Decididamente el trabajo que nosotros hacemos, pues el trabajo no es un poco que tiene rico, es de entretener a la humanidad. Yo pienso que sí tenemos que tener nuestro centro en orden, nuestra mente, algo estable. No crean, es una cosa. Yo no mismo me cojo de locura y me tengo que retirar de la sociedad. Ya, por suerte me he dado cuenta. Cuando me meto a la loquera, a veces me retiro como unas 12 horas, 5 en día, hasta a veces asumo la posición fetal, aunque no lo crean, ya que yo veo. No, no, hasta que puedo caer en sus brazos. Pero en nuestra profesión, cantar es el mejor, es el mejor entretenido, la locura es para el escenario, para el escenario decididamente, pero sí, hay que mantenerse, además que por 21 años he estado sin comer carne ni nada que tenga ojo, 21 años, wow. Nada que tenga ojo, este cuerpo consume, pues ahora vamos a retomar su disco, ahora mismo, y ahora la locura que tiene Choco Horta, se queda en este estudio. Choco Horta, ahora mismo. Ya estoy cansada
canciones tiene un segmento muy importante para toda la gente que está acá bailando y para mí también, porque es el segmento de los consejos de mi mamá. ¡Arriba, Mima! ¡Venga para acá! Loco, Mima, a ver los consejos aquí los que están. Vamos a ver qué nos escriben. Ella se queda aquí, tranquilita, pendiente de poder decir. El micrófono, el micrófono. Ya la gente, yo creo que la gente piensa que eso es montado. No hay manera. Dice, hola, en verdad estoy pasando por un gran dilema. Soy cubana y desde siempre he tenido afinidad con los españoles. Antes no se me hizo, pero ahora conozco a un español y quiere hacer sobre conmigo. Después de hablar por 6 meses, ojo, me dice que es cubano, pero que él vive en España. ¿Qué hago? ¿Debo sentirme engañada o continuar como si nada? No quiere decir que yo que tenga problemas con los cubanos, todo lo contrario, los amo, pero me parece que es un poco engaño. Saludos de Venezuela a Isela. No, venga.